¿Has pensado que en Panamá es posible cultivar uvas? A tan solo 15 minutos de la ciudad capital, en Chivo Chivo, el señor Augusto Lynch ha comenzado un proyecto personal desde hace 4 años, el cultivo de uvas. El cultivo de uvas en el trópico es un desafío apasionante que viene acompañado de obstáculos significativos. Esta tarea requiere condiciones muy específicas debido al clima y la presencia de enfermedades y plagas. Nos desplazamos al residencial Villabella, ubicado en el corregimiento de Las Cumbres, donde fuimos recibidos con gran entusiasmo por Augusto Lynch, un ingeniero mecánico de profesión, pero motivado por su apasionada inclinación hacia la agricultura, emprendió hace 3 años un proyecto de cultivo de uvas. Me gusta sembrar y ver los frutos crecer. Entonces, con un compañero, conversando, y él me enseñó una foto, tenía una uva, y yo entonces le intercambié una uva con unos plantones de mandarina. Y de ahí comenzó entonces lo que fue eso, la producción. Con esta producción tengo 3 años. El primer año representó un desafío sin precedentes para Augusto. Sin una formación previa adecuada en el cuidado de las plantas, recurrió a YouTube como su fuente principal de conocimiento. Los retos han sido, en verdad, pelear con los insectos, que eso fue lo primero, los gusanos, las avispas, las famosas iguanitas que también llegan y por sobre todo las hormigas. Al principio estaban ácidas, un poquito ácidas, pero entonces buscando información encontré que había que echarle arena de río. Conseguí la arena de río allá en el interior y conseguí que entonces fuera un poquito más dulce. Cuando ya empieza la uva a crecer, como verá aquí, también leí que la uva había que darle forma, porque yo la dejaba crecer demasiado el racimo y quedaban una chiquita y otra. Entonces ahí descubrí que cortándola ellas entonces cogen más fuerza y crecen más. El segundo año sí coseché más racimo, pero ahí fue que me cayó la plaga y ya entonces sí empecé a protegerlo comprando bolsas. Hice una bolsa de papel de manila, papel manila blanco que él repele el agua, y empecé a protegerla. Y así se me han puesto más madura y más dulce. La visión de Augusto va mucho más allá de la huerta que cultiva en su residencia, ya que tiene planes concretos de expandir su cultivo de uvas en Tambo, en la provincia de Coclé. Las personas que han visto las uvas me han dicho que ellos no pensaban nunca que en Panamá se cultivaba uva. Pero yo sí leí y leyendo que las uvas en realidad no son de frío, son de ambiente cálido. Panamá es viable para el cultivo de uvas, según estudio de suelo de una empresa española, y la región óptima para el desarrollo de ese producto es en la provincia de Los Santos.